Oh,
Hoy en Televisión Marchena vamos a conocer un maravilloso pueblo de la provincia de Huelva. Estamos aquí gracias a la invitación de una persona que tiene el corazón dividido entre Marchena y Niebla. Se trata de Antonio Ponce. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Hemos venido para conocer, digamos, tu segundo pueblo, o también primero, igual que Marchena, ¿no? Porque has pasado mucho tiempo de tu vida, aunque no has sido en Marchena, mucho tiempo de tu vida aquí, ¿no? En Niebla. Pues esa es la verdad, ¿vale? Digamos que este pueblo pues está a caballo con Niebla, o sea, con Marchena, por el mero hecho de nacer aquí. Mi madre, en Gloria Esté, yo este es un pueblo que frecuento con mucha frecuencia y además de niño, pues digamos que me he codeado aquí con unos grandes amigos que tengo y tengo tantos recuerdos que la mayoría de mi tiempo libre suelo de pasarlo aquí. Ahora, pues con mucha más intensidad, da la vista de que mi señora ya no está activa porque se ha venido su trabajo y yo he denegado de trabajar ya. Por tanto, me dedico a recopilar estos misteriosos encantos que tiene el pueblo de Niebla. Hemos visto un pueblo, estamos viendo un pueblo maravilloso, ¿no? Con un recinto amurallado impresionante, ¿no? Que también se conserva bastante bien y bastantes metros de muralla, ¿no? Estamos viendo. Pues efectivamente, bueno, de torreones creo que son 48 y de murallas son 20, no recuerdo ahora mismo el recinto en concreto, de torreones son 48 y de jaso sobre unas 50 jad lo que tiene el recinto amurallado, que es donde se encontraba ubicado el antiguo amuralamiento del pueblo hoy llamado Parma de, en el condado de Niebla. Aquí nos encontramos, se verá, en una de las mezquitas árabes, después restaurada, y donde sostiene, aquí en esta puerta, lo sostiene el Señor de la Columna, famoso y venerado en el pueblo de Niebla, que sujeta todo lo que es el torreón y todo lo que son las torres, lo sujeta el Cristo de la Columna, llamado así en este pueblo. Y ya vemos hemos visto otras tomas, pegado al río Tinto, donde está el puente romano, famoso puente romano, el único acceso que tiene a la ciudad de Niebla, en este caso condado de Niebla, uno de los, creo que es el segundo puente elaborado en nuestro país por los romanos. Primero estaba uno en Santiponce, primera ciudad, y después segunda ciudad, Niebla, y ahí se encuentra el puente romano. También hemos estado dando una vueltecita por donde se encuentra el embarcadero, ya que el río Tinto era navegable en su época y al mismo tiempo era uno de los relás de los baños que tenían árabes y romanos. También hemos visto, ya de paso, hemos visto lo que es la Puerta Sevilla. La Puerta Sevilla, digamos, famosa Puerta Sevilla, es una de las entradas de las cuatro oficiales que tiene el pueblo de Niebla. Cuéntanos, Antonio, ¿dónde está ubicado Niebla? ¿Dónde se puede localizar? ¿Dónde está localizado en el mapa? Pues Niebla, si entramos por el Quinto Centenario, por la autovía del Quinto Centenario, a la altura de Bonare, pasado Parma del Condado y Villarraza, se encuentra la pedanía del Condado de Niebla. A unos 35 kilómetros de Huelva y a unos 33 si entramos por la parte de la Palma del Condado, dirección Valverde a Niebla. Es fácil de llegar, en este caso tendríamos de la capital de Sevilla a Niebla, pues tendríamos una hora aproximadamente en coche. Es fácil de llegar. ¿Los habitantes, qué número de habitantes tiene Niebla? Calculo, no he tenido la posibilidad de preguntárselo a la señora Alcalde ayer, que son entre 3.000 y 3.500 habitantes. Como resorte, pues ya nos ubicaremos en la iglesia, por supuesto también árabe, y la Virgen del Pino, que no podemos tener la gran suerte de verla porque se ha trasladado a lo que era su ermita para estos días de festejo, grandes festejos en el pueblo de Niebla, en el Lavapiés. ¿Niebla es un pueblo que ha vivido del río Tinto o de la agricultura? Que el río no ha tenido aquí mucho que cantar, solamente su historia y sus aguas por bajar de las minas del río Tinto, ese agua que tiene color rojo. Aquí lo que siempre ha sido por excelencia ha sido la ganadería y entre ellos el campo
conjunto con la ganadería y la agricultura en sí. Ha sido su sustento. Ya después, en época del 64, hicieron una fábrica aquí, famosa fábrica de cemento, en su día La Lai, no recuerdo ahora mismo su nombre, y posterior una fábrica de reciclaje que hay aquí, pegado a la fábrica de cemento, y después pues las nuevas arboledas que se han sembrado y un poco de agricultura también. Bueno, nos encontramos ahora mismo en esta plaza de esta iglesia que hemos hablado ya. ¿Qué nos queda por visitar, además de dónde estamos? Ahora nos vamos a situar a la Plaza de la Feria a ver el último rey moro que hubo en Niebla, y acto seguido a la Puerta del Agua, famosa Puerta del Agua, que era, su nombre bien lo dice, que es donde recogían el agua y la metían a recinto amurallado. Y la iglesia, que es algo maravilloso también de enfocarla. Antonio, ahora nos encontramos junto al último rey taifa de Niebla, ¿no? Pues correcto, nos encontramos en el último rey que tuvo el condado de Niebla, Almin Alman de Sarán, último califato, descendiente de los reyes de Granada, del reino de Granada. Uno de los súbitos, pues fue el último, digamos, rey que hubo en el condado de Niebla. Y concretamente donde estamos, esto lo llaman la Plaza La Feria. Aquí es donde se celebraban los eventos en época de feria, que vengo también ya a comentar que la feria es en diciembre, el último mes del año. Coincide con los santos. Es la única feria que se celebra. Se da culto a los santos, o sea, perdón, a los difuntos, y se celebra la feria. Pueblo raro, hasta Niebla. No hay niebla, como verás, se llama Niebla. Hace más calor que secando java, pero bueno, aquí estamos y disfrutando del momento, porque yo me tiro aquí y me voy a tirar muchísimo tiempo. Y aquí junto a Almin Alman de Sará, del 1234 al 1263, entrada en el 1631 y estuviera hasta el 670. La plaza que nos encontramos ahora, que se celebra también el mercadillo del pueblo, ¿no? El mercadillo se ha cambiado lo que era la feria por el mercadillo. Ya la feria se celebra junto a una plaza de toros que hay aquí, que es una maravilla. De antes se toreaban las vaquillas, se toreaba la plaza del castillo, que veremos ahora con tiempo, ya que en televisión sabemos que casi siempre se lleva prisa, y en este caso pues se tiene que desplazar ellos a nuestro pueblo Marchena, a nuestro segundo pueblo. Antonio, nos encontramos en otro lugar encantador, la iglesia de Santa María de la Granada, ¿no? Esto es maravilloso. Así es, esto, como se apreciará, las puertas, es que el párroco me ha llamado que está en Parma del condado y va a tardar un poquito. Esto, iglesia, pues es árabe, entre otras las cosas, árabe romana, y resulta que esto tiene un encanto algo fuera de lo común, como bien apreciaremos. Con sus tres puertas que tiene,
tiene tres puertas, una mirando al norte, al sur y al este. Resulta que esta iglesia es donde se ubica y descansa cuando viene de romería la Virgen de la Hermandad. Entonces, ella reposa aquí durante el periodo que no lo sé ahora mismo, pero sí posterior, dada la fecha de mayo, se traslada al Lavapiés, que tiene su ermita, y allí se celebra y se honra y se hace misa, y como no, sale de romería, que es un encanto también de ver. La verdad se ha dicho que cuando viene de recogida, esta plaza pues no cabe un pañuelo. Esto es algo maravilloso cuando entra por la calle Real y viene en dirección a su casa. Y ya tenemos la oportunidad de visitarla por dentro, y más que todo lo que son los capiteles, lo que son las entradas y la columna que sustenta la entrada del templo tan maravilloso que tenemos a nuestra espalda. Antonio, hemos hablado de la romería. ¿Cuál es la fiesta mayor de Niebla? Digamos que la romería es una de las fiestas mayores y posterior a la feria que se celebra con la capea. En la capea, digamos que para orientar a aquellos que no están muy allá en la capea. La capea son vacas sueltas por la calle, pues como los San Fermín y los toros. Entonces hay un disfrute, hay un relax, hay una gastronomía, yo le llamo comida, que son unos chocos que quitan las taperas del sentido. Después tenemos, por excelencia, unos entremeses que suelen detenerlo la mayoría o casi todos los bares de tapa, o sea de copa, que son las habas en zapata. Las habas semigranadas se cose con poleo, con susá y con culantro, y posterior con ajo seco, y entonces te pega una pechada de haba que te pone bien. Y cómo no, con sus chuletas de cordero, de los corderos autóctonos del condado de Niebla, que son de una delicia exquisita, y también de esas migas con grumelo de la tierra y con esas carderetas que yo recuerdo una de las veces. Yo soy de esta gente que comen por tres que tenga hambre. En la romería, pues por la mañana me levanté con un poco de apetito, después de unas cuantas garrafas de vino, manzanilla. Se dice manzanilla, pero que son soleras de aquí, de La Palma, de Villarraza o de Niebla, o del condado. Y tenía un poco de apetito, pues ya llevaba varias horas tomando vino y alternando, y me pegó una pecha cardereta, que tuve cardereta no menos por un fin de semana. Es una exquisitez, meter ese pan y mojar en las carderetas con esos trozos de carne de esos corderos al echar. Antonio, hemos conocido ya dos puertas más de la muralla, ¿no?, de Niebla. Correcto, hemos estado en la parte de atrás de la iglesia, como bien comentamos antes, ante mezquita, y hemos estado en la puerta del agua, puerta famosa porque en su época era donde se recolectaba la mayoría del agua para los súbditos del castillo y para los animales que en ellos se encontraba. Y ahora pues estamos en la puerta, no menos famosa, la Puerta del Güey.
La Puerta del Güey, que como veremos, ya se ha tomado una imagen de ella. Esta es una de las Puertas del Güey, aquella que consigue su mismo nombre, Puerta del Güey, que esa da entrada también oficial a lo que era el recinto en su día de las murallas de niebla. Ya como veremos, por detrás hay un perímetro que ahora lo cogeremos, que veremos unas murallas con sus torreones que acompaña a, entre otras de las cosas, los 48 torreones que da amuramiento a la ciudad de Niebla. Espero de que lo que estemos viendo, más el castillo que digamos que las joyas de la corona, que ahora la vamos a ver, donde tantas veces he dormido yo, duermo y descanso y me relajo, para el delirio de, entre otras cosas, de mi querido y amado marchinero y marchinera, y cómo no, en agradecimiento a mi otro pueblo de Niebla. Ya lo iremos viendo, porque lleva un poquito de prisa, pero no vamos a dejar de coger esa imagen y posiblemente el interior de la iglesia. Y San Juan Alonso, patrón de Niebla. Y de momento, bueno, en este maravilloso portales que vemos, creo que estáis bastante agradecidos de lo que le dije, que no pretendo hacer homenaje a algo que no existe, sino que está visible y, como anteriormente se ha dicho, está muy cerca, muy al alcance, y ahora tenemos la playa, que de aquí a la playa yo soy un cuarto hora, me vengo a comer, me voy otra vez a la playa, y quiere decir que tengo un apartamento en el campo aquí, tengo una casa aquí, tengo la playa ahí, pasarse el ruese. Algo maravilloso, imposible de conseguir. Y además hay que decir que el clima es magnífico también aquí, ¿no? El clima es una belleza, porque siempre son 6-7 grados menos que en la sartén de Andalucía, que sabemos todos los marcianos donde se encuentra, más el rabo de la sartén, que sabemos todos los marcianos que se encuentran en Marchena. Hemos conocido parte de Niebla, sus puertas, sus murallas, sus iglesias, y ahora estamos en la joya de la corona, lo que es el castillo de Niebla. Estamos con Miguel Ángel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto digamos que es lo principal atractivo turístico de Niebla, ¿no? Su castillo. Sí, como lo has dicho tú, es la joya de la corona, es el centro neurálgico de todo el turismo que viene hacia esta localidad, y aquí lo recibimos, le ofertamos las diferentes posibilidades de visitar Niebla, entre ellas la propia visita a la dependencia de este edificio del siglo XV. ¿Qué característica tiene este edificio? Hombre, es un edificio de planta cristiana, fue construido en el siglo XV, está construido sobre un alcázar y sobre la fortaleza romana, y es un edificio muy peculiar por sus dimensiones, por lo que alberga las mazmorras, por la planta alta, que es impresionante. ¿Cuántos metros cuadrados estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente de una hectárea de superficie del edificio, uno de los más grandes que hay en Andalucía. ¿Y está abierto a su visita diariamente? Está abierto todos los días, los horarios de mañana suelen ser siempre los mismos, de 10 a 2, y la tarde va variando dependiendo de las horas de calor. Normalmente cuando se avanza el verano, pues abrimos más tarde. ¿Las visitas al castillo suelen ser concertadas? Para grupos sí,
de manera individual también se puede visitar y no hace falta reserva alguna. Además, este castillo acoge también muchas actividades culturales, ¿no? Como próximamente tendremos ya una. Efectivamente, se está preparando todo ya para el Festival de Teatro y Danza, que es el emblema de las actividades culturales de este castillo. Y en noviembre también tenemos lo que es la Feria Medieval, que imagínate darle vida a este espacio con más de 100 actores, pues lo que supone eso. La verdad que tiene que ser una maravilla de disfrutar de ese espectáculo medieval, ¿no? Hombre, claro, el marco lo tienes, ¿no? Entonces lo único que hace falta es poner en valor esto, simplemente. Antonio, una maravilla, ¿verdad? Tu segundo pueblo, digamos. Pues correcto, yo no querría hacer ni pretendía hacer homenaje grandioso hasta que no estuviésemos situados en el cual nos encontramos, para que mi segundo paisano vea la gran maravilla que tiene mi segundo pueblo de Niebla. Y entre otras cosas, lo que te he comentado anteriormente, ¿no? Lo que aquí en el Torreón 1 y Torreón 2, pues digamos que ha sido mi residencia de pequeño y no tan pequeño. Y la verdad que me trae unos recuerdos impresionantes, a recuerdo en aquella zona que estamos allí enfrente, donde había un molino de aceite. A recuerdo que había también una herrería donde se hacían los cencerros y se hacían aperos de los de antes. Unos pozos que había centrales por aquí y en la pedanía, en el perímetro donde se encontraban la mayoría de las personas que vivían fuera del recinto amurallado que estamos ahora mismo viendo, y donde se encontraba una serie de animales como son cabras, yuntas en mulo, bueyes, borregas, etcétera, etcétera. Digamos que tenía su encanto, igual que ahora no ha dejado de tenerlo, pero que ha pasado a otro segundo plano, porque la vida no se para en los tiempos que yo conocí aquello. Lógicamente vivía aquí mi madre, vivía mis tíos, vivía mis abuelos, mis abuelas, mi hermana pequeña. Y usted diréis, bueno, ¿cómo el pueblo este fue tu madre de aquí? ¿Cómo llegaron? Pues aquí llegó mi padre, militar, que estuvo concretamente destinado en el Polvorín, que por cierto, aquello explotó en el año 37 y él tuvo la gran suerte, de los pocos que se salvaron, que fueron tres personas, porque ocultaba, o sea, resentaba como un mando, y se encontraba aquí en casa de una María que vive a las espaldas del castillo, que ha cumplido 94 años, y ahí él venía cuando veía a la novia, mi madre, Anita, pues se iba y dormía allí, y al otro día se presentaba a la hora que los jefes mayores le comentaban, dando la sorpresa una noche. Lo debería de haber anotado, de habérmelo grabado en la mente un poco más. Esa noche de madrugada, a 5 de la mañana, cuando explotó el polvorín, que según las personas que resentaron a aquel desastre, por lo visto en Niebla no cayó nada. No hubo ni piedra, ni hubo tabla, ni hubo vagones. Lo que sí, en La Palma del Condado, que se encuentra de aquí a 14 kilómetros, en Bonares, que se encuentra a 7, y fuera del perímetro de Niebla llegaron tablas, llegaron vagones y piedras. Por tanto, había un arsenal de pólvora, porque entre otras las cosas es la ciudad de la pólvora. No sé si me se ha olvidado, pero eso lo saben todos los españoles y parte del universo, que donde se inventó la pólvora por primera vez fue en Niebla. Así, Antonio, antes de despedir nosotros, vamos a despedir a Miguel Ángel, que está trabajando, que tiene prisa. Miguel Ángel, invita a todas las personas que nos están viendo a que visiten Niebla, que no van a tener una oportunidad de visitar una cosa tan bonita como esta, ¿verdad? Sí, hombre, a todos los amantes de la historia, del patrimonio, pues aquí tienen una localidad que en un día o en muchos siglos anteriores tuvieron las puertas cerradas de la muralla para no ser invadidos, y ahora las tenemos abiertas para recibir a todo el mundo. Le va a encantar el pueblo, la gente, la hospitalidad, el marco. No se van a esperar nunca lo que hay aquí dentro. Es una joya por descubrir Niebla. Muchas gracias. A vosotros. Nosotros vamos a continuar esta visita. Antonio, ¿qué nos queda por ver del castillo? Pues, creo que aquello sigue resentado por unos súbitos allí dentro, la última vez que lo vi. Aquello es la cabra de la condesa. Exacto. Entonces vamos a ver la condesa, la mazmorra, la van a ver ellos, porque yo entré una vez y todavía me levanto sorprendido.
Antonio, nosotros vamos a terminar este reportaje en la Cámara de la Condesa. Este sitio, ese lugar, ¿qué significa? Bueno, esto, como bien su nombre indica, era la Cámara de la Condesa y de el Conde. Estos señores, Enrique de Guzmán y Enrique Remana de Medina Sidonia, del Palacio de Medina Sidonia. Estos señores eran dueños y señores de Medina Sidonia, más para arriba, pero eso lo desconozco, de Medina Sidonia hasta Badajoz. Y aquí tenía una de las residencias cuando venía de cacería, a lo que es ahora el Coto Doñana, conocido como Rocío. Entonces aquí tenía sus aposentos, digamos que es una maravilla, y yo pues he tenido el gran privilegio de dormir aquí durante muchísimos años, porque estos torreones teníamos nosotros, digamos, la protestar de ellos. Entonces el que tenemos ahora mismo, de la Cámara de la Condesa, de la habitación de la Condesa y del Conde, y el otro que pega, que es el que la señala a ustedes, donde está el pozo, que de ahí amanamos nosotros el agua para el sustento y para lavarnos, y para desentar y la casa y darle de beber a los animales. Por tanto, ya veis la belleza que tiene esto tan bonita. Lo que sí existe con el mismo, prácticamente el mismo mobiliario que nosotros teníamos, a excepción de estos cuadros que no existían y estos sillones que tampoco estaban. Sí que existían las cámaras y existía el estado en el cual se encuentra, porque así lo tenían mis tías y lo tenía mi madre, y lo tenía mis antepasados y mi madre querida. Entonces ya terminamos aquí, ¿no, Antonio? Encantado por esta visita, que ha sido maravillosa, y muchas gracias por la acogida prestada también. Pues gracias a vosotros, ¿no? Thank you.